Feliz que podemos hacer estas cosas en el Unicaja. Y tú sabes dónde, cuando chicos están o chicas están jóvenes, ellos aprender cosas muy y mucho más rápido que ahora. Sí, una experiencia distinta. Yo me pongo un poco la piel de ellos, ¿no? Cuando yo era jugador de formación. Pues que viniese aquí un jugador ACB a entrar con nosotros, pues la verdad es que era un día especial, nos hacía muchísima ilusión. Sí, me hacían caso, intentaba meterte alguna que otra canasta, hacerte ahí un crossover, alguna canasta en tu cara. Bueno, la verdad es que me han respetado, pero siempre ahí, si quieres, ahí meter a un jugador ACB una canasta, ¿no? Pero bueno, y algún tapón que otro salió. Experiencia muy buena, siempre es divertido para trabajar un poco con los niños. Yo disfruto mucho hacer un poco de ejercicios con ellos. Ellos quieren aprender, quieren escuchar qué tengo que decir y eso es más importante, que quieren aprender. No me recuerdo eso y por eso creo que esos niños tienen mucha suerte para tener eso. Cada jugador ahora de primer equipo tiene su equipo en los infantiles, entonces hay que disfrutar eso. Sí, creo que es muy bueno tanto para nosotros, para coger contacto con la cantera, como para ellos creo que puede ser algo positivo, que bueno, se vean un poco reflejados en nosotros y bueno, y también que vean esa cercanía del primer equipo con ellos y bueno, la verdad que muy contento. Bueno, pues muy especial. Yo recuerdo cuando era jugador de la cantera que bueno, he tenido la suerte de tener estas visitas y uno lo recuerda de una manera muy positiva, con una gran retención en los detalles que nos indicaba en ese momento y eso es lo que espero pues, transmitirle a ellos.